Bienvenidos a otro final explicado más aquí en el canal, esta vez con una película del 2016, la cual se llama Cuando las luces se apagan. Una cinta que tiene hoy un origen, o desde más o menos dónde salió, bastante interesante, lo cual también voy a aprovechar de explicar aquí en este video, para los que no lo conozcan. Sobre la película en sí, esta trata básicamente sobre una madre medio perturbada psicológicamente, quien en su juventud estuvo internada en un psiquiátrico, en donde conoció a otra chica medio perturbada también psicológicamente, la cual murió a causa de una terapia experimental que salió mal, y ahora volvió en una especie de ente, así medio paranormal y loco, que aparece justamente cuando las luces se apagan. Como siempre, iré haciendo un resumen de la película, que a todo esto, al menos hasta el día en que hago este video, está disponible en Netflix. Para los que tengan una suscripción en esa plataforma, pueden ir a verla. Y a medida que vaya avanzando con este resumen, iré respondiendo las más grandes interrogantes que deja la película, porque en verdad no se puede responder todo. De hecho, hay algunas cosas que uno queda así como, ¿y esto de dónde se lo sacaron? Porque de verdad como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, las cosas que sí se pueden responder las vamos a responder en esto que es el final explicado de Lights Out. O en español, cuando las luces se apagan. Antes de ir con la película en sí, un poco de historia sobre la misma. Y es que para quienes no lo saben, Cuando las luces se apagan es una película dirigida por David F. Sandberg, el mismo director que estuvo detrás de Shazam a comienzos de año, también en Annabelle Creation en 2017, y que tuvo su debut en películas con Lights Out. Como dije al comienzo, Cuando las luces se apagan trata sobre un ente que se aparece a sus víctimas cuando no hay luz. Esta idea, en realidad toda la película en sí, es una adaptación de un cortometraje de 2013, también de David F. Sandberg, que se hizo viral en internet, lo cual lo llevó a tener tanto éxito que grandes estudios cinematográficos se fijaron en él y lo llevaron a poner su corto en el cine en formato de toda una película. Esa historia nos traslada ahora a Lights Out de 2016, en donde vemos a una trabajadora de una fábrica textil quien, terminando la jornada, se da cuenta de que al apagar la luz una especie de figura o sombra aparece de la nada, y que al encender la luz de vuelta, desaparece. Sin explicarse esto, la mujer que a todo esto es la esposa del director y quien protagoniza el corto en el que se basa esta película, le advierte a su jefe Paul que tenga cuidado al irse, porque vio algo entre las sombras. Paul, quien termina una llamada con su hijo Martin, sale de su oficina para cerrar el lugar y termina siendo atacado por esta sombra de la cual fue advertido, lo cual acaba con su muerte. Tras eso, se nos presenta Rebecca, o Becca para los amiguis. Una chica que se independizó de su madre luego de que ésta entrase en una depresión, cuando el padre de Becca las dejó de un día para otro, y nunca más supieron de él. Ahora, por lo que muestra la primera escena, la joven tenía problemas con el compromiso con hombres, ya que al chico al que veía hace cerca de 8 meses, todavía no lo llamaba a su novio oficialmente, y aunque éste le rogaba por pasar al menos una noche durmiendo en su apartamento, ella se negaba una y otra vez. Luego de conocer a Becca, conocemos a Martin, el hijo del ya muerto Paul, que nos enteramos es medio hermano de Becca, y que vive con la madre de ambos, una mujer llamada Sophie que se encuentra medicada por culpa de una depresión, y quien vive, según llegamos a ver, junto al mismo ente que acabó con Paul, en la fábrica de textiles. Debido a sus problemas para poder dormir las noches, ya que cada vez que las luces se apagaban esa extraña cosa que mató a su papá aparecía, Martin termina teniendo problemas en la escuela, por quedarse dormido en clases, y como su mamá no estaba disponible para ir por él, el niño hace llamar a su media hermana Becca para que lo saque de su casa, aunque sea una sola noche. Martin le explica a su hermana Becca que Diana está en casa, siendo Diana el ente que aparece cuando las luces se apagan, y por eso ella debe llevárselo de ahí, hasta al menos el momento en que la madre de ambos se mejore de sus problemas mentales. La noche que Martin pasa con Becca, la chica comienza a tener visiones de Diana, a la que ve como rasguñando el piso, desapareciendo una vez Becca enciende las luces. Es así que la mañana siguiente, Becca es visitada por una mujer del Servicio de Protección de Menores, la cual le dice que no puede llevarse a su hermano Martin de la casa de su madre así como así, ya que, quiéralo o no, la mamá de ambos es su tutora legal, con lo cual Martin se ve forzado a volver a su casa. El problema es que Becca, quien pensó que lo de Diana esa noche fue solo un mal sueño, nota que debajo de una alfombra de su apartamento estaba escrito el nombre de Diana junto a un pequeño dibujo, cosa que desata un recuerdo en ella de cuando tenía la edad de Martin, y aún viviendo con su mamá, conoció también a esta mujer llamada Diana. Asustada porque Diana parece ser real y podría estar atormentando a su hermanito, Becca vuelve a la casa de su madre escondidas y comienza a revisar sus cosas, encontrando información sobre Diana y sobre su propia mamá, que ésta ni siquiera conocía. Gracias a unas fotos y grabaciones de audio, Rebecca se entera de que su mamá estuvo internada en un psiquiátrico cuando era joven, y que en el lugar conoció a una chica de su edad llamada Diana. Diana resultó ser una niña bastante maligna y perturbada mentalmente, la cual además de sus problemas psicológicos, sufría de una extraña condición que hacía que la luz le dañase la piel,
por lo que los doctores del psiquiátrico intentaron una terapia experimental con ella, que salió mal y la terminó matando. Hecho ese descubrimiento, Diane ataca a Becca y le advierte que nadie la volverá a encerrar. Pero justo cuando eso ocurría, el no novio de Becca entra a la habitación donde estaba esta, diciéndole que su mamá está por llegar a la casa y que debían irse. Esa noche, Sophie y su hijo Martin deciden ver películas para comenzar a recomponer su relación, pero eso sale mal porque de un momento a otro Sophie apaga las luces y le comienza a contar a su hijo sobre Diana, diciendo que ella fue víctima de una injusticia y que ahora se quedaría con ellos. Así que el niño deberá mantener todas las luces apagadas en la casa para que Diana no se lastime. Obviamente, Martin estaba como, nunca haré eso, vieja loca. Y después de que Diana le apareciese, el niño enciende las luces y se larga de la casa corriendo como Forrest Gump, hasta aparecer en la puerta del apartamento de su hermana Becca. Becca, quien obviamente no tiene idea de cómo ser una buena hermana, para terminar de traumatizar a su hermanito Martin, le cuenta todo lo que descubrió sobre Diana esa tarde que se metió en la casa de su mamá escondidas. Aquí, además de decirle lo que ya sabemos, Becca comenta que antes de morir, Paul, papá de Martin y padrastro de la propia Becca, estuvo investigando sobre su esposa Sophie y esta Diana, lo cual entre paréntesis nos explica por qué Diana lo mató comenzando la película. Seguramente Paul se enteró o se estaba enterando de quién era ella y cómo detenerla, y al ser eso una amenaza para la existencia de la propia Diana, ella simplemente se deshizo de él. Pero también Becca cuenta que Diana fue encontrada a los 13 años en el sótano de su casa junto al cuerpo de su papá que se había suicidado, pero dejando el mensaje de "ella está en mi cabeza", escrito en sangre antes de su muerte. Según rumores de la gente, Diana era una niña malvada capaz de meterse en la mente de las personas, por eso el mensaje que dejó su padre, y por eso también cuando fue llevada al mismo psiquiátrico de Sophie, la mamá de Martin y Becca, fingió ser amiga de esta para entrar en su mente. Así que, luego de Diana morir en la terapia experimental a la que fue sometida, la chica siguió la mente de Sophie y creció con ella, manifestándose cada vez que la depresión y los problemas mentales de Sophie se volvían más graves. Sabiendo que la mente de Sophie es el único nexo de Diana con este mundo, Becca, su no novio Brett y Martin vuelven a la casa de Sophie para interrogarla sobre Diana, pero la mujer obviamente se siente atacada por esto y se encierra sola en su cuarto. Esa noche todos se quedan a dormir en casa de Sophie, lo cual Diana aprovecha para cortar la luz y encerrar a Becca con Martin en el sótano donde estaban los fusibles, mientras que a Brett, quien intenta sacarlos de ahí, lo ataca lanzándolo de un lado a otro, hasta que este decide tomar el auto y marcharse. Sophie, que despierta por los ruidos, se enfrenta a Diana por atacar a sus hijos, diciendo que ambas tenían un trato. Pero Diana, que al parecer no tiene honor y no respeta los tratos, la ataca noqueándola y dejándola tirada. Entretanto, Becca encuentra una luz ultravioleta que luego descubre les permitía ver a Diana. Así que usando dicha luz y junto a una linterna que tenía Martin, Becca hacía aparecer a Diana y su hermanito la iba quemando, por esto de la fotosensibilidad de Diana. Pero como Diana no se rendirá tan fácil, hace que la linterna deje de funcionar y así ambos hermanos no tengan con qué defenderse todavía encerrados en el sótano. Aunque para su suerte, Brett, quien creían que se escapó así todo pendejo, vuelve con un par de oficiales de policía, quienes abren el sótano liberando a Becca y Martin, pero a su vez son atacados por Diana y terminan siendo asesinados. En el final, Becca le dice a Brett que se lleve a su hermanito Martin para que no sea lastimado, mientras ella va a buscar a la madre de ambos en la casa, lo cual Diana aprovecha para atacar a Becca, revelando además que su papá nunca se fue de casa ni tampoco la abandonó, sino que más bien fue asesinado por ella, igual que como hizo con Paul al comienzo de la película. Ahí Diana se prepara para acabar con Becca, pero aparece Sophie, quien toma una pistola a las que traía los policías y le apunta a Diana, ante lo cual esta dice tipo, "ah, no puedes dañarme con eso", porque sí, así habla esta cosa loca, y Sophie le dice, "no puedo dañarte a balazos, perrita, pero si me mato, tú mueres conmigo", y ¡bam! Sophie se suicida de un disparo a la cabeza, destruyendo con ello su mente, que era el nexo que tenía Diana con este mundo, y así salvando el día. La última escena nos muestra a Brett, Becca y Martin algo nerviosos cuando la luz de la ambulancia donde están comienza a parpadear, pero al final no era nada. Diana fue derrotada y ahora podrán vivir felices para siempre con una gran casa que van a heredar de su mami. Aunque ese final da a entender de que le ganaron a Diana, según David F. Sandberg, el director, originalmente la película tenía otro final, en el cual Martin sufría de depresión por culpa del suicidio y sacrificio de su mamá, permitiéndole a Diana volver otra vez para un round final en donde sí la terminaban derrotando. Sin embargo, ese final fue cambiado porque las funciones de prueba el público no reaccionó muy bien, ya que era mucho más triste ver cómo Sophie se sacrificaba por nada y todo eso. Así que eventualmente se puso el final que terminamos viendo, como te acabo de contar. Sobre las cosas sin explicación que deja la película, como dije al comienzo del video, está la pregunta de qué era realmente Diana. Porque uno podría llamarla un fantasma o un ente maligno,
que volvió por venganza, luego de ser asesinada en una terapia experimental. Pero en realidad no. De hecho, incluso antes de morir, como muestra su historia, Diana fue encontrada en su casa con el cuerpo muerto de su papá, quien dejó el mensaje "Ella está en mi cabeza". Lo que significa que ya desde ese tiempo, antes de su muerte, la niña tenía algún tipo de habilidad sobrenatural para meterse en la cabeza de otros. Y una vez murió, solamente siguió haciendo lo que ya hacía estando en vida, dejándonos sin explicación de si Diana era una especie de bruja o un ente ya maligno desde antes o qué sé yo. Una respuesta a eso quizás la podamos tener en el futuro, ya que en 2016 se dijo que ya había un acuerdo para lanzar la película Cuando las luces se apagan 2, pero desde entonces no se ha escuchado mucho más. Así que si la llegan a lanzar, puede ser que nos enteremos de qué era Diana realmente. Sobre lo que sí explica la película, es que Diana, como dije, puede manifestarse cuando la depresión de Sophie está en su punto más crítico. Esto generalmente cuando ella deja sus medicamentos antidepresivos. Y que la propia Sophie, o más bien su mente, es el único nexo que tiene Diana con este mundo. Es por eso que Diana asesina al papá de Becca y luego también a Paul, cuando ellos comienzan a investigar sobre el pasado de Sophie, ya que se iban enterando de quién era Diana y cómo acabar con ella. Pero también durante toda la película se ve que Diana tuvo en la mira a Becca y más que nada a Martin, ya que más allá de cualquier antidepresivo que Sophie se pueda tomar, no hay nada que funcione mejor para una depresión que el amor de la familia. Por lo cual básicamente el amor de sus hijos Becca y Martin hacia su madre Sophie era la mayor amenaza para Diana, porque de ser Sophie feliz ella nunca más podría manifestarse. Lo cual explica por qué a pesar de que Sophie decía una y otra vez que acordó con Diana que ella no lastimaría a sus hijos, esta igualmente lo hace. Y es lo que persigue hacer durante casi toda la película. Bueno, sí, llegamos al final de este video sobre Lights Out, una película que, como dije, en algún momento debiese tener una secuela que quizás explique por qué, aunque murió Sophie, Diana sigue rondando por ahí a lo loco. Quizás, como ya había mencionado en el video, fue porque se pegó a la mente de Brett, de Rebecca o también de Martin, el niño, y de ahí se saquen alguna historia loca que explique todo esto. Aunque bueno, de ese como que anuncio que hicieron de que iban a hacer Lights Out 2 han pasado como 3 años y todavía la verdad que como que no hay noticias, así que quién sabe. Por ahora dejemos este video hasta aquí, recordándote suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en el Instagram, el cual es @piperiosp y siempre está saliendo aquí en el micrófono, en donde puedes participar de la encuesta que voy haciendo para ver cuál será mi próximo final explicado. Así que bueno, he explicado precisamente todo, lo dejamos hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en la próxima.